Como marca el costumbre, en la ermita del Señor del Cerrito en Tuxtla Gutiérrez se realizó la última ensarta de Flor de Mayo, en donde participó la comunidad que se identifica como Zoque. Para nosotros es importante preservar pues, lo que es poner flores en el altar a la Virgen, cosa que es una actividad, un acto piadoso que se ha ido perdiendo hoy en día. Anteriormente, pues muchas iglesias organizaban los rosarios que le llamaban rosarios de flores a María. Es una actividad muy importante, que es una actividad de acto popular que se ha ido perdiendo hoy en día. En algunas pocas iglesias todavía se preserva lo de llevarle flores a la Virgen María. Y pues es algo muy importante que también identifica nuestra identidad como tuxtleco. En este último día del mes de mayo, hombres y mujeres se dispusieron a costurar las tradicionales flores de mayo, las cuales posteriormente de ser ensartadas, ayudaron a decorar los altares de la ermita. Posteriormente de comer, muchas familias en conjunto llevaban la flor de mayo de su casa a las iglesias para adornar la ermita y el altar de la Virgen María, engalanarlo con las flores y los aromas, que es lo que se le puede ofrecer a ella. Todos traen su flor de mayo, que es la que se va a usar para la ensarta. En los mercados pues hay quienes lo compran por litro, que es cuando viene suelta la flor de mayo, o hay quienes lo compran ya ensartada. O sea, ya es a gusto y a como puedan conseguir la flor de mayo. Parte principal de esta festividad es la comida tradicional, donde las mujeres conocidas como comideras se disponen a elaborar diferentes preparaciones para el disfrute de los asistentes. El día de hoy pues participan las comideras principalmente, que están haciendo ellas la comida. Pues la comida durante el ensarte de Flor de Mayo de costumbre es el tamal de hoja de milpa y el atolagrio, o alguna comida que el anfitrión desee dar. Esta ermita se encuentra en pleno corazón de la capital chiapaneca, sobre la segunda sur entre sexta y séptima poniente, por lo que invitaron a conocerla los domingos, días en que es abierta al público en general. La ermita se mantiene abierta los días domingos de 10 de la mañana a 1 a 2 de la tarde aproximadamente. Pues sí, que no se pierda el gusto de preservar nuestras costumbres que nos brindan identidad como tuxtlecos y que también como etnia zoque nos permite mantenernos vigente, aunque acá en Tuxtla pues ya no se hable la lengua materna. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi.